amigas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Maite y en esta ocasión quiero mostrarles cómo hice la capita que vieron en las fotos. La hice con esta hilaza, que es una hilaza delgada, y la hice con gancho del 4. Usé 300 gramos de esta hilaza y está hecha con punto doble alto. Vean, está hecha en punto doble alto, entonces por eso queda larguita. Esta me quedó para una talla, si vieron cómo están las fotos, pues mi hija está ya chiquita y pues le queda grande. Esta es para mí, es en talla M, y puede ser que quede también a un L, que le queda bien. Pero entonces ya ustedes van a medir si cómo les va quedando y si la quieren más grande. Lo que yo creo donde le pueden aumentar es en las cadenas. Si yo tengo aquí 4 cadenas, entonces hacerle a 5 cadenas para que les quede más amplia en caso de que la quieran más grande. Aquí yo la hice, yo la empecé a hacer con un hilo más delgadito y con un gancho más delgadito, y esta sí quedaría para S y M. Esta sí que queda más chiquita. Entonces ya saben, si la quieren hacer más grande, pues aumentarle aquí en las cadenas de separación, ok, y hacerla como la mía, que es una, está en gancho del 4 y con este tipo de hilo, ok. Entonces vamos a empezar. Ya que tenemos la base con 114 puntos, entonces vamos a iniciar de esta forma. Vamos a hacer puntos doble altos. Entonces voy a lazar dos veces. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 voy a hacer mi primer punto doble alto, pero sacando primero una hebra, 2, 2 y 2. Lazo dos veces, me paso al siguiente, saco 1, 2, 2 y 2. Lazo dos veces, 1, 2, 2 y 2, y aquí tengo los primeros 3 puntos altos del primer abanico, ok. Entonces voy a hacer 2 cadenas, 1, 2, lazo dos veces nuevamente y voy a hacer otros 3 puntos doble altos. Hago 1, lazo dos veces, suelto 1, 2, 2, 2, aquí ya tengo 2 puntos, lazo dos veces, suelto 1, 2, 2, 2. Voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, lazo dos veces, cuento en los puntos de abajo, cuento 1, 2, 3, 4 y en el 5 voy a hacer mi punto doble alto, 1, lazo dos veces, suelto primero y luego 2, 2, 2, lazo dos veces, suelto 1, 2, 2 y 2, hago 2 cadenas, lazo dos veces y nuevamente suelto 1, 2, 2 y 2, lazo dos veces, suelto 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2 y 2. De esta forma. Abajo no lleva cadena de separación. Los 6 puntos que van juntos van seguidos abajo. ¿Ok? Nada más aquí llevan cadena de separación. Y pues este va a ser un abanico, este otro. Y entre los abanicos va a haber 4 cadenas de separación. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo dos veces, 1, 2, 3, 4 y en el 5 voy a hacer un punto doble alto. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo dos veces, cuento 1, 2, 3, 4 y en el 5 voy a hacer mi punto doble alto. Ok, este es un juego.
son dos abanicos y el espacio donde voy a poner la piña. Ahora vamos a hacer dos juegos más de esto. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, lazos, veces, cuento 1, 2, 3, 4 y en el 5 voy a iniciar con los puntos doble altos. 1, suelto primero una hebra, 2, 2, 2, lazo, suelto primero una, 2, 2, 2, hago dos cadenas, lazo dos veces, aquí abajo no dejo cadena de separación, lazo dos veces nuevamente, nuevamente, de esta forma. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo dos veces, 1, 2, 3, 4, 5, suelto 1, 2, 2, 2, lazo dos veces, suelto 1, 2, 2, 2, suelto 1, 2, 2 y 2. Hago dos cadenas de separación. Nuevamente. Tengo 2. Suelto 1, 2, 2 y 2 y ya tengo 3. Ahora voy a hacer el espacio donde va a ir la piña. 1, 2, 3, 4. Lazo dos veces. Cuento 1, 2, 3, 4. Y en el 5 hago mi punto doble alto. 1, 2, 3, 4. Lazo dos veces. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 hago mi punto doble alto. Y aquí está otro juego de dos abanicos y el espacio para la piña. 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo 1, 2, 3, 4 y en las 5 voy a hacer nuevamente 3 puntos doble altos. 1, lazo dos veces, 2, lazo dos veces, 3, 1, 2, lazo dos veces, hago 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, lazo dos veces. Cuento abajo 1, 2, 3, 4 y en el 5 voy a iniciar con mi abanico. 1, 2, 3, 1, 2, lazo dos veces. Y hago nuevamente 3 puntos doble altos. Tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Lazo dos veces, cuento 1, 2, 3, 4 y en el 5 voy a hacer un punto doble alto, 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo dos veces, 1, 2, 3, 4 y en el 5 hago punto doble alto, 1, 2, 3, 4 cadenas,
lazo dos veces, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, voy a hacer nuevamente los puntos, 3 puntos doble altos juntos, hago 1, 2, 3, dos cadenas, uno, dos, lazo dos veces, hago el tercero. Bueno, entonces aquí ya voy a hacer el abanico final. Tengo un punto doble alto, lazo dos veces, suelto 1, 2, 3, lazo dos veces, 1, 2, 3, 4, hago las dos cadenas, lazo dos veces, suelto 1, 2, 3, 4, lazo dos veces, 1, 2, 3, 4, lazo dos veces, 1, 2, 3, 4, aquí ya tengo el último abanico, voy a hacer dos cadenas de separación, lazo dos veces y voy a hacer mi punto de la orilla, pero lo voy a tomar completo. Entonces suelto 1, 2, 3 y termino la primera vuelta. Para hacer la vuelta número 2 voy a subir 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 que son mi primer punto doble alto y 2 de separación, lazo dos veces y en las cadenas de separación voy a hacer mi abanico soltando la primera hebra 2, 2 y 2. Voy a hacer 3 puntos altos dobles aquí, 1, 2, 2 y 2. Hago dos cadenas de separación, lazo dos veces y voy a hacer nuevamente 3 puntos altos dobles, 1, lazo dos veces, 2, lazo dos veces y 3. De esta forma. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, lazo dos veces y voy a hacer aquí nuevamente el segundo abanico. Con los 3 puntos doble altos, las dos cadenas y 3 puntos dobles. Así. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí, donde tengo los 2 puntos altos separados por 4 cadenas, voy a hacer 12 puntos doble altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok, entonces vamos a repetir esto en esta vuelta. Dos abanicos con las cadenas de separación. Los 12 puntos doble altos para la piña. Aquí voy a hacer nuevamente los dos abanicos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Lazo dos veces. Suelto una, dos, dos, dos. Lazo dos veces. Una, dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Dos cadenas de separación. Lazo dos veces. Uno, dos, dos, dos. 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4 cadenas, me paso al siguiente abanico, lazo dos veces, suelto 1, 2, 2, 2, lazo dos veces, 2 cadenas, dos cadenas, lazo dos veces y aquí tengo los dos abanicos. Voy a hacer nuevamente los puntos doble altos, los 12, 4, lazo dos veces y aquí voy a hacer los puntos, los 12 puntos doble altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a repetirlo aquí. Nuevamente los dos abanicos, los puntos doble altos aquí y dos abanicos. Voy a avanzar y regreso. Bueno, aquí yo ya terminé la vuelta número 2. Hice los dos abanicos, los puntos de la piña y lo repetí. Dos abanicos, los puntos de la piña, los dos abanicos, los puntos de la piña y termino con dos abanicos. Entonces, ya que tengo los dos abanicos, voy a hacer dos cadenas. Lazo dos veces. Dejo dos cadenas aquí y me voy a enlazar en la siguiente con el punto doble. Y este es mi punto de la orilla. Ok. Entonces voy a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Lazo dos veces. Le voy a dar vuelta al trabajo. Y voy a hacer lo mismo. Voy a hacer aquí dos abanicos. Tres puntos doble altos, dos cadenas, lazo dos veces y hago nuevamente tres puntos dobles. Dos, tres, una, dos, tres, cuatro cadenas. Me paso al siguiente abanico y lo hago normal con puntos dobles.
dos cadenas, lazo dos veces y nuevamente tres puntos doble altos. Uno, dos, tres. Ok, los abanicos. Entonces hago una, dos, tres, cuatro cadenas, lazo dos veces, pero ahora voy a trabajar los puntos de la piña entre punto y punto. Entonces aquí entre los puntos voy a hacer mi primer punto doble, hago una cadena, lazo dos veces, dos puntos, lazo dos veces, lazo dos veces, una cadena, suelto una, dos, dos y dos, cadena, lazo dos veces, suelto una, dos, dos y dos, suelto una, dos, dos y dos. Una, dos, dos y dos. Una, dos, dos, dos. Dos. Una cadena, las dos veces, hago el último, suelto una hebra, dos, dos, dos. Entonces aquí me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos con una cadena de separación. 1, 2, 3, 4. Lazo dos veces. Y hago nuevamente los abanicos. Suelto una hebra. 2, 2, 2. Entonces esto que hice aquí. Dos abanicos. Las cuatro cadenas de separación. Y los 11 puntos doble altos con una cadena de separación. Lo voy a repetir dos veces más en esta vuelta, que es la tercera. Voy a repetir esto, y voy a regresar al final de la vuelta. Voy a estar haciéndolo así para hacer el video más pequeño, ¿ok? Entonces repetimos esto dos veces más y hacemos los dos abanicos del final. Bueno, aquí llego yo al el último abanico. Entonces, lazo dos veces, ya hice las cuatro cadenas de separación. Entonces, suelto una vez, dos, dos, dos. Voy a hacer los tres puntos doble altos. Dos, 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 dos. Ahora voy a hacer las dos cadenas, lazo dos veces y nuevamente los tres puntos doble altos. Uno, dos, el tercero, hago dos cadenas, lazo dos veces y voy a hacer el punto de la orilla, subo con seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lazo dos veces y voy a hacer como se presentan los abanicos en la vuelta anterior. Aquí estoy yo en la vuelta número 4, ya hice el primer abanico, ok. Entonces en el segundo voy a poner una marca. Estos son los abanicos del hombro, esta es la piña del hombro que va a ir hacia el brazo, ok. Entonces yo pongo una antes de la piña y una marca después de la piña, en el abanico después de la piña, y luego dejo libre el de la espalda. El abanico, la piña y el abanico los dejo libres. Y nuevamente en el del hombro, de la piña que empieza en el hombro, voy a poner nuevamente una marca en el abanico que está antes y una marca en el abanico que está después. Aquí en las marcas que pusimos vamos a hacer los aumentos, ¿ok? Y lo demás lo vamos a tejer normal como se presenta.
Entonces vamos a hacerle de esta forma. Aquí yo tengo 3 cadenas, hago una más, tengo 4. Voy a hacer mi primer aumento. Entonces, las 2 veces, suelto una hebra, 2, 2, 2. Voy a hacer, aquí voy a hacer 3 juegos de puntos doble altos. Aquí tengo 2, en el aumento voy a hacer 3. Entonces, tengo el segundo, 2, 3. Voy a hacer 2 cadenas de separación, hago un segundo juego. 1, 2, 3, tengo 2 juegos, voy a hacer uno más, hago 2 cadenas de separación y este es el aumento, un juego de 3 puntos altos, tengo 1, 2, 3, ok, este es el aumento, hicimos uno de más. Entonces yo voy a tejer todo como se presenta, pero en cada marca que puse voy a tejer, voy a hacer un aumento como este que hice en esta parte. Voy a avanzar y regreso. Bueno, aquí yo ya termino mi primer vuelta de aumentos. Miren, aquí hice yo el primer aumento. Lo aumenté 3 puntos doble altos. Entonces aquí seguí tejiendo normal, aquí hice el segundo aumento, aquí tejí normal el abanico, la piña, el abanico, y aquí nuevamente hice aumento de 2 juegos de puntos dobles altos, hice uno más, la piña, el aumento, y terminó normal como se presenta la vuelta anterior con abanico. Ahora voy a subir con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 6. Esta es la vuelta número 5. Le doy vuelta al trabajo y voy a hacer el abanico normal. De 3 puntos doble altos. Las 2 cadenas de separación y 3 puntos doble altos. 1, 2, 2 y 2. 1, 2, 2 y 2. Aquí está el inicio de la vuelta número 5. Entonces, donde tengo los aumentos de la vuelta anterior, ahora voy a hacer un abanico en cada espacio. Ok, de esta forma voy a hacer las 4 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4, las 2 veces, y aquí en el primer espacio del aumento que hice voy a hacer un abanico completo. Voy a hacer 3 puntos doble altos, 2, 3, 2 cadenas. Y hago nuevamente 3 puntos doble altos. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas de separación. Y voy a hacer el otro abanico en el otro espacio del aumento. ¿Ok? Entonces, las 2 veces. Suelto 1, 2, 2, 2, 2, 2, hago 2 cadenas de separación nuevamente, las 2 veces, suelto 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2 y 2. Y dos. De esta forma. Entonces,
Ahora el aumento es, este es el aumento anterior, que son los tres juegos de tres puntos altos. Ahora el aumento va a ser de dos abanicos completos con la cadena, las cuatro cadenas de separación. Ok, entonces yo tenía dos, inicié con dos abanicos y ya aquí tengo tres abanicos completos. Ok, entonces estos van a ser los aumentos de esta vuelta. Voy a seguir tejiendo normal y en cada aumento voy a hacer dos abanicos ahora. Dos abanicos separados por cuatro cadenas. Hago una, dos, tres, cuatro cadenas. Y voy a tejer los puntos de la piña normal como lo he estado haciendo. Entre punto alto y punto alto de la vuelta anterior. Cadena de separación, lazo dos veces y entre los puntos de la vuelta anterior hago mi punto doble. Entonces aquí debo de tener 9 puntos dobles. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, entonces ya todo lo voy a tejer normal, como se presenta. Y aquí en los aumentos que hice de la vuelta anterior, vamos a hacer esto mismo. Dos abanicos completos. Esto mismo. Entonces voy a terminar esta vuelta y regreso. Bueno, aquí yo ya terminé la vuelta número 5. Y hice los aumentos ahora de dos abanicos separados por cuatro cadenas. En los aumentos, dos abanicos completos separados por cuatro cadenas. Acá está la otra marca donde tengo los aumentos, igual dos abanicos separados por cuatro cadenas y dos abanicos. Ahora vamos a aumentar nuevamente en la vuelta número 6 de esta forma. Vamos a igual con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 6. Le damos vuelta al trabajo. Voy a hacer el primer abanico normal. Voy a hacer el primer abanico normal. ¿Cómo se presenta? Las dos veces, suelto 1, 2, 2 y 2. Lazo dos veces, suelto 1, 2, 2 y 2. Dos cadenas de separación. Y nuevamente tres puntos doble altos. Aquí está el primer abanico. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí vienen los aumentos de esta vuelta, que es la número 6. Ahora, en lugar de dos abanicos, voy a hacer tres. Voy a hacer estos dos y voy a hacer uno en medio. ¿Ok? Ese va a ser el aumento de esta vuelta. Entonces, hago los tres puntos doble altos. Dos cadenas. Uno, dos, tres. Ahora una, dos, tres, cuatro cadenas de separación. Y aquí en las cuatro cadenas de la vuelta anterior, entre abanico y abanico, vamos a hacer uno más. Un abanico completo. Dos, tres, tres, dos cadenas de separación, lazo dos veces, hago uno, dos, tres,
hago 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo dos veces y en el abanico, en el centro del abanico anterior, hago nuevamente un abanico completo. Aquí tengo dos puntos doble altos, lazo dos veces, 3, 2 cadenas, lazo dos veces, 1, 2, 3. Ok, entonces este es el aumento de la vuelta número 6. En lugar de 2 abanicos, voy a hacer 3. Ok, aquí va de 3 juegos de puntos doble altos. Aquí ya van 2 abanicos. Y aquí, en lugar de 2, aumentamos a 3. Este va a ser el aumento de esta vuelta. Voy a tejer todo normal. Voy a hacer la piña, los puntos entre punto y punto en la cadena de separación. Voy a tejer toda esta vuelta. De esta forma va a ser los aumentos. Ok, 3 abanicos completos con 4 cadenas de separación. Voy a avanzar en esta vuelta, la número 6, y regreso. Termino la vuelta número 6. Miren, entonces el aumento fue de, teníamos 2 abanicos completos en la vuelta anterior, el aumento fue de hacer un abanico más en el centro. Ok, ahora vamos a hacer la vuelta número 7 y el aumento va a ser de esta forma. Voy a subir 1, 2, 3, 4, 6 cadenas, le doy vuelta al trabajo. Las dos veces, voy a hacer el abanico el primero como se presenta, con 3 puntos doble altos, 2, 3, las 2 cadenas de separación, las dos veces y hago nuevamente 3 puntos doble altos. Ok, ahora el aumento va a ser de esta forma. En la vuelta número 7, el aumento va a ser, tenemos 3 abanicos completos. Ahora aquí en el centro vamos a hacer esto mismo. Ok, los 3 juegos de puntos doble alto separados por 2 cadenas. Aquí en el centro del abanico central. Entonces voy a hacer las 4 cadenas de separación. Lazo dos veces, voy a hacer el primer abanico. 1, lazo dos veces, hago 2, lazo dos veces, 3, 2 cadenas de separación, hago nuevamente 3 puntos doble altos, 2, 3. Este abanico lo tejemos normal. 2, 3, 4. 4 cadenas. Ahora en el centro del abanico central voy a hacer 1, 2, 3. 2 cadenas de separación, otros 3, 1, 2, 3, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar voy a hacer otros 3 puntos dobles, 1, 2, 3. Este es el aumento de esta vuelta, que es la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenía 3 abanicos en la vuelta anterior, 3,
ahora el aumento es en el centro, hacemos tres juegos de tres puntos doble altos de esta forma, y todo lo demás lo vamos a tejer como se presenta. Regreso. Bueno, ya terminé la vuelta número 7, entonces vamos a hacer la vuelta número 8 y les voy a decir cómo van los aumentos. Tenemos aquí dos abanicos completos y aquí tenemos tres juegos de tres puntos altos. Entonces en la vuelta número 8 vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy vuelta al trabajo. Voy a hacer el primer abanico como se presenta. Lazo dos veces. Suelto una, dos, dos y dos. Nuevamente lazo dos veces. Hago dos cadenas de separación, nuevamente tres puntos doble altos, aquí tengo el aumento. Entonces voy a hacer ahora en esta vuelta, en la vuelta número 8, voy a hacer estos dos abanicos. Aquí es donde hicimos los aumentos, ¿ok? Voy a hacer estos dos abanicos normales y aquí en estos espacios, en estos dos espacios que están entre los puntos altos, voy a hacer un abanico completo en cada espacio, ¿ok? Vamos a hacer esto mismo. Tengo los tres juegos de puntos doble altos, entonces tengo aquí un abanico completo, aquí otro. Entonces vamos a hacer cuatro cadenas, 2, 3, 4. Voy a hacer este abanico normal, dos cadenas y nuevamente los puntos altos dobles. Ok, hago 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en donde tengo el aumento de la vuelta anterior, ok, voy a hacer un abanico aquí en el primer espacio, un abanico completo, dos puntos altos y 3. Suelto 1, 2, 2 y 2. Hago dos cadenas, lazo dos veces y hago nuevamente tres puntos doble altos. Ok, aquí está uno normal. 1, 2, 3, 4 cadenas. Lazo dos veces y aquí en el segundo espacio del aumento voy a hacer otro abanico completo. Lazo dos veces. Lazo dos veces y aquí tengo los primeros tres puntos altos dobles, dos cadenas de separación. Tengo uno, dos y tres. Aquí está el aumento de la vuelta anterior y el de esta vuelta. Abanicos completos. Ahora hago 1, 2, 3, 4 cadenas y hago el abanico normal de la vuelta anterior.
3, 2 cadenas, lazo 2 veces y hago otros 3. 1, 2, 3. Ok, entonces ya que hice el aumento de esta vuelta, de la vuelta número 8, que es estos dos abanicos completos, entonces voy a seguir tejiendo de manera normal las piñas, los puntos de las piñas. Ahora voy a tener 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces ahora me van a quedar 6. Vamos a hacer aquí nuevamente el aumento de esta vuelta. Vamos a seguir tejiendo de manera normal. Voy a terminar esta vuelta, que es la número 8, y regreso. Bueno, aquí yo ya terminé la vuelta número 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer la vuelta número 9, que es la última vuelta de aumentos. Entonces, ahora los aumentos van a ser, si aquí tengo dos abanicos, voy a hacer 3, voy a hacer estos dos y uno central. Voy a subir con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Le doy vuelta al trabajo. Voy a hacer el abanico inicial. El abanico inicial normal, como se presenta. Aquí tengo dos puntos doble altos. Lazo dos veces. Suelto 1, 2, 2 y 2. Dos cadenas. Lazo dos veces. Suelto 1, 2, 2, 2. Lazo dos veces, 1, 2, 2, 2. Nuevamente, lazo dos veces, suelto 1, 2, 2, 2. 3, 4 cadenas de separación, lazo dos veces. Y voy a hacer otro abanico. Dos. Tres. Tres. Dos cadenas, lazo dos veces, 1, 3, lazo dos veces, 1, 2, 2 y 2, 1, 2, 3, 4 cadenas, lazo dos veces. Aquí tengo los aumentos de la vuelta anterior, tengo dos abanicos completos, entonces voy a hacer 3 abanicos. Aquí voy a hacer 1. Lazo dos veces, hago 1, 2, 2 y 2, lazo dos veces, suelto 1, 2, 2 y 2, dos cadenas, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4 cadenas. Lazo dos veces, voy a aumentar, voy a hacer uno aquí en el centro, en las cuatro cadenas de separación hago un punto doble alto, 2, 3, dos cadenas, lazo dos veces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y aquí voy a hacer el de la vuelta anterior, 1, 2, 3. Entonces así queda el aumento de esta vuelta. Ok, miren, aquí van los aumentos. Aquí empecé a aumentar, hice 3 juegos y luego hice 2 abanicos y luego ya hice 3 abanicos y nuevamente en el centro hice 3 juegos de puntos altos dobles, 2 abanicos y 3 abanicos. Entonces aquí ya sigo tejiendo de manera normal
tenía 6 puntos altos dobles, ahora en esta vuelta me van a quedar 5. Voy a tejer de manera normal haciendo estos aumentos y termino la vuelta y regreso. Aquí yo ya terminé la vuelta número 9. Nosotros le vamos a quitar ya la marca porque ahora vamos a unir ya las mangas y vamos a tejer la parte del cuerpo. Aquí. Miren, aquí donde está el aumento, donde tenemos los, nos salieron los 3 abanicos, vamos a tomar el central de esta parte, de la parte del lateral, ok, esta es la parte de enfrente, esta es la parte, la piña que va en la manga, en el hombro, y aquí vamos a tomar la siguiente, el centro del aumento, ok, el abanico central. Yo voy a tomar el centro, los voy a unir y voy a ponerle una marca. Ok. Ahora de este lado tengo los 3. Entonces tomo el del centro y en el siguiente aumento aquí tengo los 3 abanicos, voy a tomar el central y lo uno con el anterior. Ok, de esta forma van a quedar unidas las mangas y vamos a seguir tejiendo la parte del cuerpo. Voy a explicarles cómo. Aquí tengo yo, miren, aquí tengo yo la unión. La marca, aquí es la parte de la manga, la unión para la parte de enfrente, la espalda y el frente. Y aquí está la otra marca, ok, para la manga. Entonces vamos a empezar, vamos a tejer. Estoy por el derecho, tengo las piezas ya, ya estoy yo por el derecho. Aquí ven, aquí alcanzan a ver. Entonces vamos a trabajar en la vuelta número 10 de esta forma. Voy a hacer los abanicos como se presentan. Aquí voy a subir con 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 6, lazo 2 veces, le doy vuelta y voy a hacer los abanicos como se presentan. De aquí a la parte donde estaban los, donde está la unión. Entonces voy a hacer cómo se presentan. Aquí tengo el primer abanico de puntos doble altos y entonces lo hago. Ok. Aquí está el primero. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Lazo 2 veces. Hago el siguiente. Dos. Tres. Hago 2 cadenas. Y nuevamente 3 puntos dobles. Cuatro cadenas, me paso al siguiente abanico, lazo 2 veces, hago 1, 2, 3, 2 cadenas y nuevamente 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. Ahora aquí donde tengo la unión, ok, aquí vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto.
tomando estas dos piezas. Miren, vamos a quitarle la marca. Ok, entonces yo voy a tomar estas dos piezas, las dos veces, tomo las dos juntas y hago un punto doble alto. Ahora voy a hacer dos cadenas, lazo dos veces nuevamente y en el mismo lugar, tomando las dos piezas, voy a hacer otro punto alto doble de esta forma. Ok, aquí yo tengo lo de la manga y voy a seguir trabajando en la espalda de la prenda. Después de esto, hago cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4 y hago el siguiente abanico. Lazo dos veces, suelto 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Dos cadenas de separación y nuevamente a los tres puntos dobles, doble alto, 2, 3. Ok, aquí ya estoy haciendo la parte de la espalda. Aquí llego nuevamente a la parte de donde voy a hacer la unión, quito la marca. Tengo las dos piezas, entonces ya hice las cuatro cadenas, lazo dos veces y tomando las dos piezas hago un punto doble, hago dos cadenas de separación, lazo dos veces y igual tomando las dos piezas hago un segundo punto alto doble y de esta manera ya uní yo la segunda manga. Ok, entonces hago 1, 2, 3, 4 y me paso a los abanicos siguientes, que vendrían siendo los abanicos de enfrente de la parte de las de la parte de enfrente. Dos cadenas y nuevamente tres puntos doble altos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, lazo dos veces, tomo el siguiente, 1, 2, tres, dos cadenas, 1, 2, 3, una, dos, tres, cuatro cadenas, lazo dos veces y hago el último abanico, 1, 2, 3, dos cadenas, 1, 2 y 3, dos cadenas, lazo dos veces y dejo dos cadenas aquí y hago mi punto de la orilla. De esta forma. Entonces aquí ya me quedo unido. Ya voy a tejer únicamente la parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces voy a hacer toda la vuelta número 11. La voy a hacer toda en abanicos.
Miren, vamos a tejer por esta parte y voy a avanzar, voy a tejer los abanicos de esta parte. Aquí donde fue la unión, donde tenemos la V, que fueron los dos puntos doble altos separados por dos cadenas, vamos a hacer un abanico completo. Entonces voy a avanzar y les muestro. Bueno, miren, aquí yo ya hice tres abanicos que son los de enfrente. Aquí voy a hacer los de la unión. Tengo la V con la que uní. Entonces lazo dos veces y aquí voy a hacer un abanico completo, normal. Tengo un punto doble. Dos. Tres. Dos cadenas, lazo dos veces y en el mismo lugar hago otros tres. Uno. Dos y tres. Ahora uno, dos, tres, cuatro cadenas y sigo con la secuencia que tengo de abanicos. Dos, tres. Yo voy a avanzar, voy a hacer los abanicos. Aquí tengo este 3, voy a hacer los puntos de la piña, que aquí me van a quedar 3 únicamente de la piña de la espalda, y sigo con los abanicos del cuerpo. Voy a terminar esta vuelta y regreso. Yo aquí termino la vuelta número 11. Entonces voy a tejer así por lo largo de la prenda hasta terminar la piña, hasta que me quede aquí en un punto doble alto. Bueno, aquí yo ya termino. Miren, la piña, aquí está la parte de la espalda y aquí ya lo termino, tengo el último punto, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí, en esta vuelta, la siguiente, es que en este punto yo voy a hacer igual todos los abanicos como se presentan, y en este punto vamos a hacer punto doble alto, dos cadenas y punto doble alto, y luego voy a seguir con los abanicos. Miren, aquí llego yo, ya empecé la siguiente vuelta y aquí llego yo al punto de la piña, el punto final de la piña. Entonces aquí tengo los abanicos normal como los he venido haciendo, y aquí en el punto de la piña voy a hacer, como les dije, punto doble alto, dos cadenas, lazo dos veces y en el mismo lugar otro punto doble alto, así, y voy a seguir dos, tres, cuatro cadenas y voy a seguir con los abanicos, ok, normal. Y en la siguiente vuelta, que ya va a ser la última de la parte del cuerpo, voy a hacerla toda en abanicos, y aquí en esta parte voy a hacer un abanico completo. Entonces yo voy a avanzar y regreso. Bueno, aquí yo ya termino toda la parte de la espalda. Miren, aquí es donde terminé y lo hice en abanicos. Termino toda la parte de la última vuelta del cuerpo. Entonces lo que voy a hacer ahora es que aquí terminé. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer dos cadenas únicamente, lazo y voy a hacer puntos altos. Voy a hacer 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Así. Me paso al siguiente, aquí a este espacio, que eran las 4 cadenas con las que subía mi primer, las del punto de la orilla. Aquí lazo y voy a hacer 4 puntos altos. Ya el punto alto sencillo. Entonces 2, 3, 4. Lazo, me paso al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4. Y estos puntos altos lo vamos a hacer por toda la parte de los frentes de la prenda. Este es el frente,
Entonces lo voy a hacer en todo, 4 puntos altos en cada espacio de estos. Y esta es la parte del cuello. Y voy a hacer puntos altos en toda la parte del cuello, todo hasta llegar nuevamente, todo en la parte del cuello, de la parte de arriba. Entonces llego nuevamente al lateral y los hago igual, 4 puntos altos en cada espacio del punto de la orilla. Entonces voy a hacer esto en puntos altos todo alrededor de la prenda y regreso. Bueno, aquí yo ya termino de hacer toda esta parte en punto alto, la parte de enfrente de esta parte del cuello y la otra parte de enfrente. Ok, todo alrededor. Yo termino de hacerlo en punto alto. Y por esta parte de abajo no. Aquí yo terminé. Por esta parte de abajo no vamos a hacer nada, porque le vamos a poner unos flecos aquí. Ok, entonces yo aquí ya hice una manga. Ya avancé en una manga y vamos a hacer la otra de esta forma. Vamos a empezar aquí en la parte donde tenemos, donde hicimos la unión. Recuerda que hicimos aquí la unión con 2 puntos altos y 2 cadenas de separación. Aquí voy a hacer lo mismo. Aquí es donde yo voy a empezar a trabajar. Igual voy a empezar haciendo 2 puntos doble altos separados por 2 cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las primeras 4 cadenas son mi punto doble alto y 2 cadenas de separación. Lazo 2 veces y en el mismo lugar voy a hacer el punto doble alto. Ok. Entonces me paso. Voy a hacer 4 cadenas. Una, dos, tres, cuatro. Lazo 2 veces, me paso al siguiente abanico de la manga. Ok, esta es la manga. Entonces voy a hacer normal los abanicos, voy a hacer como se presentan. Uno, dos, tres. Una, dos, tres, 4 cadenas. Y voy a engancharme, aquí tengo los 2 puntos doble altos con los que inicié. Entonces yo voy a engancharme 1, 2, 3, 4 en la cuarta cadena con un punto deslizado. Y aquí cierro la primera vuelta de lo que es la manga. Ok, ahora en esta parte, en las 2 cadenas de separación, yo entro con punto deslizado. Voy a hacer 4 cadenas, voy a enlazar 2 veces y aquí mismo voy a hacer el abanico. Ya completo. Entonces, las primeras cadenas son mi primer punto doble alto. Hago 2 más. 2 cadenas de separación. Lazo 2 veces. Y aquí hago 1, 2, 3. Entonces, voy a seguir haciendo, nada más que en esta vuelta, que es la segunda vuelta de la manga, ya no voy a hacer 4 cadenas de separación como aquí, sino que voy a hacer 3, 1, 2, 3, lazo 2 veces y me paso al siguiente abanico. Y dejo todo igual. Tres puntos doble altos, 2 cadenas. Lazo 2 veces, hago 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas, me paso al siguiente, dos, 3, 2 cadenas de separación y 3 puntos doble altos. 1,
2, 3. Una, dos, tres cadenas y hago los puntos de la piña. Ok, aquí ya nada más me van a salir tres, las dos veces. Entonces hago uno, una cadena, hago dos, una cadena, las dos veces y hago el tercero. Tres. Okay. Entonces voy a tejer así, de esta forma, hasta terminar la piña y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la espalda. Terminamos la piña, hacemos una V nuevamente y un abanico completo para terminar en abanicos. Ok, entonces voy a avanzar. Hacemos en abanicos toda la vuelta, ok. Bueno, aquí yo ya termino con la manga, entonces miren, terminé los puntos de la piña, hice un punto, aquí tengo el último punto alto doble de la piña, hice los dos separados por dos cadenas y terminé en abanicos, todo está en abanicos. Ahora vamos a hacer la última vuelta, voy a hacer puntos altos, subo con tres cadenas y voy a hacer puntos altos sencillos por toda la parte de los abanicos. Tengo los tres puntos altos, ahora voy a hacer los del centro de las cadenas de separación. Entonces hago un punto alto, aquí voy a hacer una, dos, tres cadenas, me regreso aquí a este punto, agarro las dos hebras y hago un punto deslizado y hago otro punto alto aquí adentro de esta forma y lo demás en puntos altos, 1, 2, 3. Ahora voy a hacer los de las cadenas de separación, pero lo voy a hacer sobre la cadena. 1, 2, 3. Ahora los de los puntos altos de la vuelta anterior. 2, 3. Ahora los de las cadenas de separación. Hago 1, 1, 2, 3 cadenas. Me regreso y en estas dos hebras hago un punto deslizado. Lazo nuevamente y aquí hago otro punto alto. Y hago los tres de la vuelta anterior. 1, 2, 3. Y los tres de la cadena de separación, pero los hago sobre la cadena, sobre el punto. Y de esta forma voy a hacer la parte final de las mangas. ¿Ok? Voy a terminar y regreso. Bueno, miren, aquí ya terminamos de hacer la manga. Así es como nos queda la manga. Bueno, miren, se me borró el video de donde les grabé cómo hice las borlitas. Se los voy a volver a mostrar. Las borlitas yo las hice de esta manera. Este es un cartoncito que mide 14 centímetros, entonces está doblado a la mitad. Y lo que hice fue que le enredé. Yo lo que hice fue que enredé mi hilaza por 25 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí está enredado 25 veces, entonces le corté y corté una hebra más o menos larguita, me ayudé con un gancho, con un gancho delgadito. Entonces esto así fue como las hice. Hice esto. Arriba dos nuditos fuerte, amarrado muy fuerte,
esta forma. Tengo uno. Ya lo tenía grabado, se me borraron varios videos, pero bueno, aquí se los vuelvo a lo bueno que no fue todo el video, porque si no, aquí ya le hice dos nuditos. Entonces lo que vamos a hacer es que cortamos aquí en la parte de abajo. Entonces, ya que lo tenemos de esta forma, vamos a cortar otro hilo larguito también y lo vamos a poner de esta manera. Un extremo del hilo lo vamos a doblar de esta forma y lo ponemos aquí, así doblado. Yo lo vi en un video aquí en YouTube, y me gustó y por eso es que las hago así. Entonces traigo mi mano manchada de un, ya hasta me manché mis manos. Bueno, entonces lo que hice fue que enredé el hilo este en 10 ocasiones. Vamos a ir ajustando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces este extremo lo vamos a pasar por el centro de la hebra que dejamos abajo. Lo pasamos por aquí, por el centro. Vamos a jalar este hilo. Y este vamos a jalarlo fuerte. Ya. Y así queda la borlita. Entonces, lo único que hice fue, vamos a emparejarle la parte de abajo. Entonces, lo único que hice fue que se la puse aquí en el inicio, donde tenemos los puntos altos, y luego dejé un abanico no, uno sí, uno no, uno sí, y así se lo hice. Únicamente le hice dos nuditos de esta forma, miren. Se los voy a poner aquí de muestra. Le dejé un centímetro y aquí hice los dos nuditos. O sea, no lo dejé totalmente justo, sino que aquí fue donde hice los dos nuditos, corté las hebras y listo. Entonces, eso fue todo lo de las borlitas. Se los tuve que volver a grabar. Bueno, no pasa nada. Es como queda la capita. Ya la vieron ustedes. Queda, la verdad que queda muy bonita porque queda amplia y la podemos usar así en las tardecitas frescas. Encima de una blusita de tirantes, queda muy bonita, está muy fresca, la verdad. Espero que les haya gustado. Nos vemos aquí en el próximo video. Gracias.